estamos muy contentos de estar una vez más con ustedes el día de hoy para platicarles acerca de esta 15ª edición del Festival Internacional de Cine de Monterrey. Como cada año, venimos a compartir con ustedes lo que tenemos preparado para el festival. Estamos muy contentos del trabajo que los cineastas nos han compartido este año, de la calidad de los invitados que han aceptado ser parte del festival y de la programación que hemos preparado para ustedes. Realmente muy contentos de que la programación realmente es uno de esos buenos años, un año de una excelente cosecha cinematográfica nacional e internacional, los cortometrajes, los largometrajes, las películas invitadas. Entonces realmente hay mucho que ver en este festival. Quiero platicarles que la selección oficial se deriva de una competencia internacional de películas en la cual recibimos cerca de 1.500 cortometrajes y largometrajes, prácticamente de los 5 continentes y prácticamente de todos los países. De ahí, nuestro equipo de programación hace un visionado, ¿no?, y se seleccionan las películas que compiten en cada una de las categorías. El festival tiene categoría de largometraje internacional y cortometraje internacional. En ambas se premia a mejor cortometraje o largometraje de ficción, animación y documental. Después tenemos la parte del cine mexicano, donde en el caso del largometraje premiamos documental y ficción, y en el caso del cortometraje, animación, documental y ficción. Entonces, estos premios son los que se van a entregar hacia el final del festival, el día 21, en la ceremonia de premiación, y donde además tenemos una serie de premios e incentivos que se darán a los cineastas que estarán participando. Voy a mencionarles algunos de ellos. El premio Arquindo, que será para un largometraje mexicano que recibirá la creación de su campaña de promoción, realización de tráiler y diseño de póster. Filmorrent, que es una casa de renta de equipo para filmar, al mejor largometraje de Nuevo León le dará un premio con valor de 45,000 pesos, y al mejor cortometraje de Nuevo León uno con valor de 20,000 pesos. Incluye renta de equipo para producción de un cortometraje adicional. El mejor cortometraje de Nuevo León y el mejor cortometraje estudiantil, que ahorita les platicaré de esa sección, también recibirán servicios de composición de la banda original sonora, ¿sí?, por parte de Julián Guajardo. MGA Sound les dará también un paquete de diseño sonoro, y el mejor cortometraje estudiantil recibirá además también corrección de color. El jurado tiene también la capacidad de seleccionar a uno de los participantes de Nuevo León para la sección estudiantil para el premio que otorga la Tuna Films, que tiene un valor de 120,000 pesos y que incluye renta de equipo de cámara, sonido, móvil, etc., ¿no? La gala de premiación, como les comentaba, será el 21 de agosto a las 20 horas en el Teatro del Centro de las Artes de Conarte en Nuevo León. Antes de continuar, ya tenemos esta amplia selección de películas que les comentaba, ¿no? Son cerca de 90 cortometrajes y largometrajes. Tengo que platicarles acerca de Israel, nuestro país invitado. Estamos muy contentos de esta alianza que hemos formado con la comunidad judía y con la Embajada de Israel en México. La verdad es que estamos muy agradecidos por el apoyo que se ha reunido para lograr que no nada más películas, sino cineastas que vienen a recibir un homenaje, que vienen a participar como jurados, que vienen a participar como en el encuentro de mujeres, por ejemplo, que ya les platicé un poquito más, ¿sí?, estarán aquí con nosotros. Entonces quiero ceder el micrófono a Mónica Diner, de Cultura en la Embajada de Israel aquí en México, para que nos platique un poco acerca de su participación. Pues muchísimas gracias por estar hoy aquí. Yo soy Mónica Diner, como ya dijeron, soy la coordinadora de Cultura de la Embajada de Israel, y me es muy grato saludarlos en nombre de la Embajada de Israel en México. Hace poco más de 71 años nació el Estado de Israel y se sumó a la familia de las naciones. Israel es un país antiguo y nuevo a la vez, de poca extensión, pero de mucha actividad cultural, desarrollada por su población muy heterogénea. Más de 3.000 años de legado judío, más de un siglo de sionismo y 70 años de un Estado moderno han contribuido a crear una cultura israelí que ya se ha forjado una identidad propia, preservando la singularidad de 70 comunidades judías diferentes que forman el país. Desde su concepción en 1948, su población ha crecido casi 10 veces
y sus más de 8 millones de habitantes comprenden un mosaico de personas con variados antecedentes étnicos, estilo de vida, religión, cultura y tradiciones que esperamos se vea reflejado en este festival. Israel y México conmemoran 67 años del establecimiento de sus relaciones diplomáticas. Las relaciones bilaterales entre México e Israel se encuentran en constante crecimiento y se siguen estrechando día a día a través del diálogo en distintas áreas de cooperación. Y como la sociedad mexicana muestra un gran interés en conocer todos los temas relacionados con Israel, el Departamento Cultural de la Embajada se encarga de difundir la cultura israelí en sus diversos aspectos, tanto tradicionales como modernos, a todos los rincones de México. Establecer los puentes de comunicación entre las instituciones de México e Israel contribuye al fortalecimiento de las relaciones y los lazos de amistad entre ambos países. Este año se celebra la 15ª edición del Festival de Cine de Monterrey, donde el Estado de Israel será el país invitado, y en este marco se reconocerá la trayectoria cinematográfica de los directores israelíes Avi Nesher y Tomer Heyman, y se exhibirán 12 largometrajes y 12 cortometrajes de Israel, con diversas temáticas que sin duda enriquecerán al público mexicano. En este marco estamos muy complacidos de participar en el Festival de Cine de Monterrey y poder difundir el cine israelí acercándonos al público de Nuevo León y en especial a los jóvenes de este gran estado mexicano. La industria cinematográfica israelí ha tenido una dramática transformación, reflejando así en cada producción la dinámica evolución de su sociedad. Iniciado como un cine meramente propagandista, con el pasar de los años se ha ganado poco a poco un lugar dentro de los festivales cinematográficos más importantes del mundo y logrando una distribución comercial en múltiples países. Durante la última década, Israel se ha convertido en una potencia sorprendente en la industria cinematográfica extranjera, con 10 nominaciones al Oscar, con muchas películas y series de televisión galardonadas. Nuestro cine no se conoce lo suficiente en el mundo, a pesar de que hemos ganado varios premios. Somos un país de 8 millones de habitantes y producimos cerca de 30 películas al año. Por eso la importancia de participar como país invitado en el Festival de Cine de Monterrey, uno de los más importantes de México. Como un ejemplo diré que las galardonadas películas de Avi Nesher han jugado un papel importante en el ascenso del cine israelí durante la última década. Durante este periodo notable, 4 películas israelíes fueron nominadas a Mejor Película Extranjera y Nesher fue seleccionado y honrado varias veces como uno de los mejores cineastas de todos los tiempos de Israel, y es un gran honor y es un gran logro para el festival y para la embajada que haya aceptado visitarnos y ser la película de inauguración. Agradecemos al festival esta invitación y la oportunidad e invitamos a todos a participar con nosotros en este gran festival de cultura dedicado al cine. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Como ya Mónica nos comentaba, la película The Other Story de Avi Nesher será la película inaugural de este 15º Festival Internacional de Cine de Monterrey. Estamos muy contentos de que él va a estar presente para presentar la película, pero también para recibir el Cabrito de Plata como homenaje internacional a la trayectoria artística. Igualmente, en la inauguración se le entregará el Cabrito de Plata a Tomer Heyman, que es un documentalista. Entonces, tenemos representado el documental y la ficción de Israel en la ceremonia inaugural de la edición 2019 del festival. Voy a platicarles también un poco acerca de los homenajes que tenemos preparados este año. Como ya se ha anunciado y seguramente están enterados, bien, pues Eugenio Caballero será el homenaje mexicano a la trayectoria artística. Estamos muy emocionados que ese gran director de arte, ganador del Oscar, que ha producido el diseño para muchas películas que han hecho pues un impacto internacional muy muy importante, ¿no? Desde El laberinto del fauno, Un monstruo vino a verme,
Roma, y que también, bueno, hizo el diseño escenográfico para el Circo del Sol, para Lucia, ¿no? Entonces, creo que es un hombre que tiene una carrera sorprendente, joven, ¿no? Y que realmente estamos muy contentos que haya aceptado estar con nosotros en el festival. También, homenaje mexicano a la trayectoria artística se entregará en esta ocasión, en colaboración con la Universidad Autónoma de Nuevo León, a Jaime Humberto Hermosillo. Este cineasta que, bueno, es uno de los grandes de nuestra cinematografía, ¿no? Un hombre que además ha hecho mucho por nuestro cine, fundador del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, por ejemplo, ¿no? Este, que tiene una trayectoria que no se rinde ante el paso del tiempo, que filma y filma y filma y continúa haciendo cosas interesantes. Estamos muy contentos de que Jaime Humberto Hermosillo también estará en nuestra ceremonia de inauguración. Él, para recibir el Cabrito de Plata, pero él estará a partir del día 8 en Monterrey en diversas actividades en el homenaje que también lo organiza la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y finalmente, el día de hoy les anunciamos también que el premio que en el 2010 recibió la maestra Ofelia Medina, el ícono del cine mexicano, ahora en el 2019 lo recibirá Joaquín Cosío. Estamos muy emocionados de que estará con nosotros. Es un gran actor, divertidísimo, serio, profundo, fuerte, suave, débil. Él puede ser muchas cosas a la vez y realmente estamos muy, muy contentos de que nos pueda acompañar en esta ocasión para ser homenajeado con este reconocimiento que se le entregará el día 19 de agosto en el Teatro del Centro de las Artes. Entonces, realmente son una buena selección de homenajeados en esta ocasión, internacionales por Israel y mexicanos, y estamos muy contentos de que puedan participar en el festival. Quiero ahora pasar la palabra a Ramón Ramírez. Él es el director de Relaciones Públicas de Cinépolis, y este es un año muy especial para nuestra colaboración con Cinépolis porque es el 10º aniversario. Hace 10 años que empezamos a colaborar con ellos y que tenemos 10 años de estar proyectando el festival en sus salas, y para nosotros ha sido una plataforma extraordinaria para la proyección del festival, tanto en la proyección física en la pantalla, pero como en la proyección hacia la comunidad. Estamos muy contentos de poder celebrar esto. Pues Ramón, te comparto el micrófono. Gracias, muchas gracias, Juan Manuel. Janet, es un orgullo participar en este festival, que efectivamente es el 10º año en el que trabajamos, aunque ya son sus 15 años de su vals. Nosotros estamos acompañándolos en estos 10 de 15 años. Y la verdad es que yo siempre lo digo cuando tengo oportunidad en las ruedas de prensa en años anteriores, creo que repito lo mismo, porque es importante decirlo. Yo reconozco el trabajo que Juan Manuel y Janet hacen en un festival en donde de pronto las ciudades que están tan lejanas del centro pareciera que no viven esa vorágine de vida cultural. Y Monterrey es una ciudad que está creciendo fuertemente en vida, en una vida y en un ambiente cultural, y sin duda el Festival de Cine de Monterrey ha sido una parte muy importante. Me ha tocado interactuar también en sus reuniones, en su consejo, y les tengo que reconocer, porque al final de cuentas la aportación de festivales como estos también es algo que repito, pero que es importante decirlo, es la creación de públicos, porque al final Cinépolis es una empresa que tiene una base comercial, pero también tiene ese brazo con sala de arte y la participación de más de 25 festivales que buscan al final a darle también pantalla a aquellas personas a que ese cine de autor, ese cine de otras latitudes y ese cine de festival de un público, un nicho que está creciendo cada vez más y cada vez es como levanta más la voz para lograr esas pantallas. Y sí reconocerles el trabajo, o aquí en el caso en específico de Cinépolis, el Festival de Cine de Monterrey se presentará del 16 al 22 de agosto en Cinépolis Las Américas, que es un cine muy representativo para la ciudad, es un cine emblemático, y se estarán pasando, o son cinco de las secciones que se estarán presentando en este conjunto: competencia largo internacional, competencia largo mexicano, competencia KinoStar, competencia cortometraje mexicano y galería. Muy contento también de que sea Israel el país invitado, porque precisamente a principios de año tenemos la rueda de prensa. El primer anuncio que hacemos de festivales en los que participamos es precisamente con el Festival de Cine Judío. Y,
y es un festival que también ha crecido. Creo que los festivales tienen una aportación muy importante también a la producción. Creo que incentiva fuertemente el tema de proyección de cine de otras latitudes y también del mismo cine, del cine mexicano. Entonces creo que hay una aportación importante, y qué bueno que sea Israel en esta ocasión, porque hay una relación muy estrecha también con la comunidad judía a través del festival, como les decía, el Festival de Cine Judío, y ahora también con país invitado en el Festival de Cine de Monterrey. Para más información respecto a la programación, pues el sitio o el micrositio que desarrollamos es cinepolis.com/fic-monterrey. Decirles también, ese cine en particular es un cine muy de estudiantes, y por lo mismo ofrecemos un cine bono con 4 entradas para que la gente, los estudiantes puedan ver lo más posible esta programación, o que siempre cuida fuertemente Juan Manuel. Y pues bueno, o nada más pedirles a ustedes como medios que nos ayuden a hablar del Festival de Cine de Monterrey, porque estoy seguro que va para largo, que van a ser más de estos 15 años, más de estas 15 ediciones, y que irá creciendo o poco a poco consolidándose, y además poniendo su aportación importante a la vida cinematográfica del país en el norte. Entonces pues nos vemos la próxima semana para allá. Felicidades. Ahorita Brian. Gracias, Ramón. Sí, estamos muy contentos de poder estar ahí en Cinepolis de las Américas, y creo que, como dijo Ramón, es un cine emblemático de Monterrey, y sobre todo está en un corredor estudiantil entre la Universidad Autónoma y el Tecnológico de Monterrey, y creo que nos ayuda también a que el público, que en parte es natural del festival, los estudiantes puedan acercarse. Y hablando de estudiantes, el año pasado les presentamos por primera vez un proyecto que se llama Kinostart. Kinostart es un festival que anteriormente era la muestra estatal de cine estudiantil, solamente sucedía en Nuevo León, y ahora a partir de 2018 se convirtió ya en su propio festival, ahora va por la 12ª edición. Kinostart es un festival de cine estudiantil abierto a todas las escuelas de cine y comunicación en México, y estamos muy contentos de que todas o un buen número de ellas están representados con cortometrajes que verdaderamente tienen una calidad sorprendente. Estamos muy contentos de que el cine estudiantil está fuerte. A final de cuentas es el cine que más nos permite experimentar, que más nos permite descubrir nuevos lenguajes, y que en esos chicos que están trabajando sus cortometrajes, sus películas, pues definitivamente estarán los cineastas que nos estarán representando en nuestras pantallas en México y en el extranjero en los próximos años. Así es que es un proyecto al que le tenemos mucho cariño, y con el que quiero comenzar a hablar acerca de la parte de formación que tiene el FIC Monterrey. El Kinostart está acompañado de un laboratorio, se llama Kinostart Lab, que este año se llama Kinostart Lab, mi ópera prima. Estamos trabajando en colaboración con diferentes patrocinadores. Está, por ejemplo, Cine, la Escuela Superior de Cine, está también Art Kingdom, está Vancouver Film School. Estamos tratando de reunir un buen panel de realizadores y de colaboradores que puedan explicarles a los chicos, bueno, ¿cómo puedo llegar a ser mi ópera prima, ¿no? Entonces estará por ahí Amat Escalante, Juliana Raizola, estará por ahí Rubén Nimas, está por ahí Javier Colinas, estarán también realizadores de Nuevo León que estarán presentando cómo fue que ellos mismos llegaron a ser su ópera prima. Entonces realmente será un laboratorio interesante donde habrá cuestiones sobre financiamiento, cuestiones sobre mercadotecnia, cómo llevar mi película a las pantallas, distribución, etcétera, ¿no? Entonces creo que es una excelente oportunidad. Son 3 días de trabajo para los cineastas estudiantiles o para los estudiantes de cine que quieran inscribirse, y realmente creo que es una buena oportunidad que Monterrey nos había dado hasta ahora. También tendremos por primera vez un proyecto que se llama Filmo. Es el foro para el futuro del cine mexicano. Este proyecto empieza muy pequeñito, es una mañana de trabajo realmente en esta ocasión, que está auspiciada por el festival, está auspiciada también por la Secretaría de Turismo de Nuevo León, la Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León. Y en este caso tenemos 2 paneles, uno en el que nos estarán acompañando productores y distribuidores de nombres pues conocidos, ¿no? Como Julio Chávez Montes, Pepe Nassif, Mineko Mori, ¿no? Estarán por ahí en este panel en el que estaremos hablando acerca de lo que nos depara en los próximos años en el cine de México. Pero también habrá un panel con realizadores y cineastas que han trabajado en Nuevo León y que han presentado sus
películas en el circuito comercial y demás, y cómo Nuevo León ha respondido a la filmación de películas en nuestro estado. Entonces, creo que será un proyecto que tendrá mucho para crecer en los próximos años y estamos muy contentos de que se pueda realizar por primera ocasión. Ahora quiero pasar la palabra a Lola porque estamos haciendo un proyecto también muy interesante que se realiza por cuarta ocasión ahora en el Festival de Monterrey y que es el Encuentro Internacional de Mujeres en el Cine. Este proyecto que nos ha llevado a discutir de diferentes maneras y en diferentes formatos acerca del papel que las mujeres juegan en la industria cinematográfica y cómo es un papel importantísimo en nuestros días. Afortunadamente México es un país en el que tenemos muchas mujeres directoras, sin embargo del anuario del IMCINE, por ejemplo, sacamos el dato que solamente el 25% de las películas están dirigidas por mujeres. Eso no quiere decir que no haya miles de mujeres involucradas en otros puestos, ¿no? Sin embargo, en Nuevo León, por ejemplo, en los últimos 20 años el promedio es de 13%, ¿sí? Y muchas de esas son colaboraciones con hombres en la dirección, es decir, no es solamente la mujer que está dirigiendo una película. Entonces realmente el noreste de México está ávido de discutir estos temas y por eso quiero pedirle a Lola que nos platique un poco acerca de los planes que tenemos para este año. Hola, buen día. Les agradezco la invitación a nombre de María Novaro, directora general del IMCINE. Y bueno, este es el cuarto Encuentro Internacional de Mujeres en el Cine y ahorita que mencionas esto del 25%, y esa es para su primera película, pero luego las que logran hacer una segunda o una tercera película y baja muchísimo ese porcentaje. Entonces, aunque hay muchas mujeres en el cine, son muy pocas todavía las que están representadas como directoras, ¿no? Entonces, un poco la labor de este encuentro, pues son 6 mesas que van a tener diferentes temáticas. Habrá una mesa sobre con guionistas mujeres, una con directoras, una mesa que habla sobre las perspectivas de las mujeres en la exhibición y la distribución de cine, habrá otra sobre festivales, sobre cómo es dirigir y programar festivales, y una más sobre realización y producción. Entonces todo esto es como un panorama muy completo de, por ejemplo, las guionistas, pues no nada más es contar una historia, ¿no? Ser guionista es mucho más que eso. Dirigir un festival de cine o hacer la curaduría de un festival de cine, dirigir una distribuidora o ser parte de una distribuidora o tener una empresa de exhibición o programar una sala, no es nada más un privilegio y es una parte bonita del cine, es una responsabilidad tremenda elegir qué va a haber gente, ser parte de poder ampliar la diversidad de cine que ve la gente, la diversidad de cines que tenemos en diferentes lenguas o de hacer accesible una sala para diferentes tipos de personas, para personas que no tienen las capacidades auditivas completas o incluso hay cine ahora para ciegos, ¿no? Entonces, se puede hacer o tener una sala que pueda entrar gente con discapacidades. Entonces, bueno, es una gran responsabilidad estar involucrada en estas partes del cine, no es nada más en la dirección o la producción, y también la dirección y producción es tremendo, ¿no? No es nada más dirigir un proyecto, es imprimirle una visión femenina con tus experiencias desde el ser mujer, desde la equidad, y eso cómo se va permeando en no nada más en lo que se cuenta, sino en cómo establecer relaciones más horizontales en tus equipos de trabajo. Entonces, bueno, un poco de eso es lo que queremos que se hable en este encuentro, y el encuentro va a ser inaugurado por María Novaro, quien va a dar una charla para empezar esto, sobre cómo hay nuevas rutas, nuevas formas para promover el cine mexicano o los cines mexicanos en nuestro país. Y bueno, aprovecho para decirles que estamos muy contentos porque van descentralizando cada vez más el festival, ¿no?, en la zona, porque llegan a escuelas, porque tienen funciones con migrantes, funciones para personas que están en centros de reinserción social. Entonces creo que también eso es muy importante, que hay una diversidad de públicos en el país y que hay que tratar de atender a todos. Entonces pues vamos juntos en esa tarea con el IMCINE y estamos contentísimos de sus 15 años, felicidades, y ahí estaremos. Muchas gracias. Sobre esto último que comenta Lola, creo que es importante platicarles. Vamos a estar en una gran cantidad de sedes este año, suman 42,
y estaremos en diferentes espacios, ¿no? Ya lo mencionó, vamos a estar en centros de reinserción social, vamos a estar en casas de migrantes, vamos a estar en 10 municipios fuera del área metropolitana, vamos a estar en escuelas preparatorias, vamos a estar en casas de la cultura, vamos a estar realmente en donde nos dejen poner una pantalla y un proyector, ahí queremos estar, porque para nosotros los públicos son importantes, ¿no? No todo el mundo tiene, desafortunadamente, pues hoy acaba de salir esta noticia, ¿no?, de que aumentó la pobreza en México, bueno, pues no todo el mundo tiene la posibilidad de pagar un boleto para entrar al cine. ¿Sí? Y si ellos no pueden venir al cine, nosotros tenemos que llevarles el cine, ¿no? Entonces es una tarea también importante que está haciendo el festival. Antes de pasarle el micrófono a la maestra Ofelia Medina, quisiera platicarles rápidamente un par de cositas más. El festival, como comenzamos el año pasado con una, espero se vuelva una tradición, de tener un cineconcierto cada año como parte de la programación. El año pasado tuvimos un grupo francés que vino como parte de Francia, país invitado, a presentar un cineconcierto, y el día 20 tendremos la presentación de un cineconcierto que seguramente ustedes ahorita ya traen como medio familiarizado, porque hoy se estrena aquí en la Ciudad de México. Nosotros tenemos el segundo festival que lo tiene, que es Algol, la tragedia del poder, que será el cineconcierto de apertura de la Semana de Cine Alemán, ¿sí? Entonces se presentará aquí en la Ciudad de México y con nosotros se presenta el día 20 en Monterrey. Estará a cargo de Cinema Domingo Orquestra, un grupo muy interesante de músicos que están ubicados en la ciudad de Oaxaca y que viajarán a Monterrey precisamente para presentar esta musicalización de una película que es de 1920, pero es un tema súper actual. Es un hombre que recibe de un ser extraterrestre una fuente inagotable de energía y con eso, bueno, se vuelve el hombre, pues el peor hombre del mundo de alguna forma, ¿no? Entonces es una película que además pues tiene esta faceta, ¿no?, de concientizarnos acerca de algo que está pasando en nuestra sociedad. Van a poder ustedes encontrar toda esta información en el catálogo del festival, ya está la versión electrónica lista y se las van a compartir en los boletines de prensa que les van a hacer llegar. Ahí pueden encontrar ustedes toda la información. Tenemos la gala de cine alemán, por supuesto, también de parte de la Semana de Cine Alemán. Tenemos matinés para niños de largometrajes animados. Tenemos una asociación con un colectivo regiomontano que se llama Esto es para Esto, que es un colectivo de cine experimental. Bueno, tenemos oferta para todos los públicos y eso es algo que nos encanta. Pero el corazón del festival siempre lo será la competencia. Y por eso estamos muy contentos de que la maestra Ofelia Medina esté el día de hoy con nosotros, porque hoy viene como directora de cine. ¿Sí? Y esa es una faceta que nos encanta, porque al final de cuentas el trabajo cinematográfico no nada más es una responsabilidad de unos que estamos nada más detrás de la cámara, ¿no? Creo que al final es un trabajo colectivo que todos hacemos juntos, y que los actores nos vengan a contar las películas es una cosa maravillosa. Entonces, le paso el micrófono y que nos platique un poquito acerca de su cortometraje. Buenas noches. Días, hoy ya son tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Janet. Todos los que hacen posible este festival. Y sabemos que este año ha sido aún más difícil su tarea, pero la agradecemos mucho. Y este esfuerzo vas a ver que va a florecer, porque este festival es ejemplar. Han ido creciendo y forjándolo con mucho espíritu, cosa que les agradecemos. Esperamos que las autoridades vuelvan a apoyar los festivales, porque no es una frivolidad. El cine es cultura, no es frívolo. Los festivales sí son una fiesta, pero todos tenemos derecho a nuestra fiesta, ¿verdad? El cine, celebrar que podemos hacer cine es maravilloso, y muchas gracias que sigan en esto, gracias a ustedes por su presencia, porque apoyan con la difusión para que este festival y todos los festivales de México sigan creciendo, sigan floreciendo. Para nosotras, Claudia de Berardinis, Begoña Lecumberri y yo, hicimos este año nuestra primera película, y agradecemos mucho porque yo tengo mi cabrito que me dieron de cristal. Aquí es el de plata. Ahora quiero el de plata. No, ahora quiero que la película se vea, y que es un homenaje a los que construyen sueños
y que nunca son reconocidos los obreros, los trabajadores, los albañiles, los carpinteros, que crean espacios maravillosos como teatros en los que nunca pueden ir, en lo que su derecho a la cultura no se cumple, pero en este caso se cumplió. Entonces los invito a que vean todas las películas de este festival, que bueno que Israel nos trae a sus mejores exponentes, y estoy, yo sé ya que todos mis amigos de Monterrey están ya preparándose, calentando los motores para esta fiesta del cine, muy merecida y muy agradecida por todos nosotros, gracias a ustedes que proporcionan las salas y a ustedes que van a hacer que esto se conozca, y nosotras muy emocionadas de ver qué les parece nuestra película. A ver qué pasa. Muchas gracias. Muchas gracias, Ophelia. La verdad es que estamos muy contentos de poder tener el cortometraje, así como la programación de todos los cineastas mexicanos que están participando este año en el festival. Les comento que estamos en las salas de Cinépolis, en Cinépolis Las Américas, en Monterrey, pero también estamos en la Cineteca Nuevo León, en el Teatro del Centro de las Artes, en Niños con Arte, en el Teatro de la Ciudad de Monterrey, y en muchas otras sedes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, por ejemplo, donde estaremos proyectando durante estos días que sucede el festival, que empezamos del 12 hasta el 25 de agosto, estaremos con eventos, aunque las fechas oficiales bueno, son del 15 al 23, pero tendremos realmente un poco más amplio nuestro programa de proyecciones. Entonces,